ver la resolución de Pedro y Jonathan. Pedro, hola. ¿Te gustó otra cita con Jess? Sí, Carmen, fíjate que cada vez me sorprende más. Jessica me dice que es muy trabajadora, incluso tiene una clínica de belleza y todo eso, ¿eh? Muy bien. Muy trabajadora la mujer. Emprendedora. Hay unas cositas que no coincidimos tanto, pero me quiero dar otra cita para ver si compaginamos esa idea. ¿Sabes? Ok. Muy bien, pues a dar otra cita entonces. Mantilón y ella es tan emprendedora, a lo mejor al rato tú en casa cuidando a los niños y ella trabajando. Jonathan. Bueno, mira, eres una chica muy tierna, muy atenta conmigo, pero tú y yo platicamos de hace rato. No sí. quiero exponer todo lo que platicamos hace rato, pero si eres una persona que aparenta ser algo que no eres solamente para quedar bien conmigo. Te caché varias mentiras, ya hablamos bien de eso, entonces creo que no. ¿Es cierto? A veces uno exagera un poquito cuando quiere conquistar a alguien, ¿no? Dulce. Bueno, te doy la... Mira, dame tus manos. Sí. Te doy las gracias por haberme bateado. Número uno, porque yo te regalé una bolsa con dulces. Me dijiste que no te gustaban las chucherías. Eso me lo dijiste antes de entrar al programa. Entonces, espérame. Entonces, otra. Creo que tenían razón de que me habían dicho que había complot entre Jonathan y Dania. Los veía muy juntos ahorita en pasillos y también en camerinos. Entonces, como que sí fue algo que me molestó. Por eso te doy las gracias de que me hayas bateado. Creo que... O sea, bueno, creo que realmente estás buscando ya como algo para poder defenderte. Si quieres que diga las mentiras que yo te caché... Pero no, no lo voy a hacer. No es necesario. A ver, Jonathan. No lo voy a hacer. No vamos a sacar cosas aquí. No lo voy a hacer. No lo voy a bueno, hacer. Bueno, pues entonces ya. No me parece adecuado que esté diciendo esto ahorita porque las cuestiones. Bueno, hubo personas que sí vieron que te regaló los dulces y tú le despreciaste los dulces, no, yo no Jonathan. Te desprecié los dulces. Entonces, bueno. Yo no te desprecié Tiene los que haber respeto también con la flechada. Sí, si te trae un detalle, si le oye, gracias. Pero yo no te desprecié en ningún momento los dulces. Bueno. Nuestras flechadas vienen con todo el amor del mundo, claro, a veces con muchísimo esfuerzo para poder traer detalles. Y bueno, así quedó, señores. Tenemos bateado, tenemos cita, vamos a ver qué sucede. Gracias, vamos. Dulce. ¿Quién quiere portal? Portal, 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 portal para ti, Fran. Por favor, te estaba esperando. Tú llegaste aquí por Michelle, estuvieron en algunas citas y a pesar de que ese ciclo ya se cerró, sientes que todavía te cela. Parece que sí. ¿Por qué será que toda Michelle cela, Fran? Véanlo en este momento íntimo. Aquí seguimos buscando el amor, vamos a ver qué pasa. Quiero encontrar a mi mexicana, o sea, de donde sea. Lo que sí estoy un poquito inquieto porque Michelle como que siento que me cela un poquito, como que tuvo su oportunidad, no la aprovechó, me batió y me parece que ya no da para que me cele, es como que ya está. Y aparte es como que las veo como muy complotadas ahí con Jenny, con Pamela, como que, no sé, hay algo ahí, le atacan demasiado a Gaby, es como que Gaby me parece preciosa, me parece buena, es una chica... divertida, inclusive la veo que es muy divertida, es como que ya, déjenla tranquila, pobrecita. Y que me deje tranquilo a mí también, que estoy buscando el amor. Déjame, por favor. Está buscando el amor. Michelle, ¿por qué lo celas todavía? ¿Sí lo celas o no lo celas? Sí, sí lo celo. ¿Por qué? Por... También celo a Guillermo, es que... O sea, a todos tus ex... ¿Flechado es que lo celas? Feo, o sea, siento feo cuando... Siento feo. O sea, le he dejado de hablar a él porque a veces siento... O sea, siento que los quiero, pero tampoco los quiero a mi lado. No, no sé cómo explicarlo. O sea, los quiero, pero no los quiero, pero sí los quiero a mi lado. O sea, ¿cómo? No los quiere con ella, pero no los quiere ver con nadie.
Exactamente. Oye, no, pero eso es egoísmo. ¿Eh? ¿Eso es egoísmo, Michelle? Sí, es que soy egoísta. Soy egoísta, pero pues así soy. Ya ni modo, pero bueno, ya te voy a compartir poquito. Solo a veces. Así un poquito, que, por favor. Aprovecha ahorita que vengo de buen humor y no te voy a celar. Aprovecha la que viene de buenas y te va a compartir, sí. Fran. Lo que sí vamos a compartir es este portal con tu flechada. ¿Quién es, mi querido Adrián? La flechada es Natalia Jiménez. Ella tiene 23 años, es de la Ciudad de México y es estudiante de arquitectura. Aprovecha que hoy te dejaron compartir. ¿Cómo es el nombre? Perdón que no lo escuché. Natalia. Natalie. Sí. ¿Natalie? Natalia. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, gracias. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien también. A ver, te voy a hacer una pregunta. Yo soy un poco, como nos dicen, sencillitos y carismáticos. Pero soy bueno. Me gusta como por ahí ser paciente, tranquilo para encontrar a la mujer indicada. ¿Qué crees vos que podrías hacer para que yo me sienta a gusto y cómodo con vos? Siendo yo misma, puede ser que te guste mi forma de ser, no aparentar algo que no soy, tal vez. Muy bien. Agustín. Agustín, corre, Agustín. Siendo autocrítica para vos, ¿qué tan celosa sos del 1 al 10? Porque acá, Fran, lo veo que estaba hablando con una amorosa, un poquito cerca. Ahí todavía, no creo que no pasó nada, pero estuvo tal vez muy cerca y como que lo vi contento, feliz. No soy celosa, siento que tengo confianza en una relación y lo importante es que si hay comunicación, pues no hay celos. Michelle dice que su ganado es su ganado, ya sabemos que no tiene nada que ver con ello y que tú no vienes a hacer que él deje de olvidar a Michelle, pero ¿tú qué harías para que se fije nada más en ti y no como que le tenga el tiempo para estar con Michelle? Y es mío, pero también puede ser tuyo. A ver. Gracias. No, ¿tú cómo la harías para que fuera tuyo y no nada más de ella? Bueno, sí me gustaría que fuera mío nada más. Pues va a ser tuyo, pero ¿cómo la harías? Pues no sé, mostrándole cómo soy, como dije hace rato, yo creo que es importante que cuando una persona muestra quién es, pues hay más comunicación, más confianza, entonces tal vez eso le pueda gustar a él. Sí, lo vas a lograr, vas a ver. Gracias. Vas a ver. ¡Lupita! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que baila? ¿Qué está? ¿Qué es la papa? ¿Qué no? ¿Qué es su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué va a Lupita? ¿Qué sí? ¿Qué va a Lupita? ¿Qué sí? Mambo, sí. Sí, sí, sí. Sí. A ver, Lupita. ¿Qué pasó, Lupita? Estos canicos que me estichuran todas. Te veo yo muy feliz, rodeada de estos muchachos. ¡No! ¡Ay! ¡No sé por qué nos pusieron aquí! Lupita. No, bueno, ya la pregunta, chamacos. Bueno, ¿tú por qué razón engañarías a Fran por algún motivo, razón, circunstancia? ¿Cuál sería la circunstancia más grande para que lo engañaras? Yo creo que nunca lo engañaría. o sea, si vengo por él y pues se da el match, yo creo que no habría ningún engaño. Ningún engaño. Pamela. Oye, Fran, yo nunca he hablado de Gaby, ni siquiera preguntado en sus portales ni comploteado contra ella. Pero bueno, Fran conquista a través del físico. Ay, si yo tengo algo que decirle a Gaby, se lo digo a ella de frente como siempre lo he hecho. Pero bueno. Pamela, concéntrate en el portal. Perdón, es que se me viene a la cabeza. No, que no se te venga nada. Pregúntale a la flechada. Él conquista a través del físico, ¿no? Con su mirada y su sonrisa. ¿Tú cómo lo conquistarías a él? Con mi sonrisa. Jeff. Hola, mira, Frank bateó a su... O sea, a su flechada pasada. ¿Cómo? Se le lengua la traba. Ya. A ver, Jeff. Fran batió a su pasada flechada porque le parecía muy niña. ¿Tú crees poder sacarlo de sus ideales? Porque a ti te notamos muy parecida a la antigua.
Pues espero que sí. Juan Carlos Acosta. Concuerdo con Jeff, creo que Natalia no es como la persona adecuada para Fran y más por este antecedente que tenemos que él dijo. Sin embargo, me parece una niña muy tierna, alguien que puede como ofrecer algo muy inocente, muy tierno en el amor y eso es como muy bueno. Creo que Fran ya te lleva kilómetros emocionales recorridos, Natalia, así que creo que hay, no sé, tú me gustas como para Don Juan, por ejemplo. Creo que harían como algo bonito ahí. Entonces, pero Fran creo que no es para ti. Pero a ella le gustó Fran. Es muy chiquito. Es muy chiquito Don Juan y muy grande Fran. Pero no, Don bien. Juan es mi pollo, Don Juan. Lo voy a llevar por buen camino. Bueno. Padme Vidente. Mi querido Fran, tierna, dulce, sensual, cariñosa, candorosa. Nada que ver contigo. Nada más. Así estaba mal. Oski. Sí, a mí también se me hizo súper, súper linda la flechada, súper tierna. Yo también creo que quedaría muy bien con mi alumno Don Juan. Y bueno, Fran. Sí, la verdad, yo creo que te la debes de robar. Frank, siento que no es tu tipo. Yo creo que eres una gran persona, pero creo que te está pasando algo que le está pasando mucho a algunos amorosos, que se sienten como físicamente favorecidos y como que se confían. Entonces ya no muestran nada de lo que hay dentro de ellos y solamente se vienen aquí, ponen su cara bonita o su cuerpo bonito y ya se olvidan de todo lo demás, como si eso fuera lo más importante y no se dan cuenta que eso se desvanece. Entre más los vemos ustedes, nos parecen menos atractivos porque nos vamos acostumbrando a ustedes. Entonces deben de empezar a mostrar más lo que hay en su interior, porque si no se van a quedar pues ahí estancados como le pasó a Jeremy. A Jeremy lo vimos ahí meses y meses y meses y no hablaba porque solamente se quedaba ahí enseñando sus músculos, enseñando su carita. Deben demostrar más de lo que hay en su interior todos los amorosos en general. Dimitri. A ver, sí. Yo estaba muy tranquilo y feliz hoy hasta que sale Michelle con la cosa más ridícula del mundo. Si no vas a aportar al amor de alguien, mejor te quedas calladita. Eso que quieras a todos para ti, eso es que estás bien enferma y tienes que ir con Juan Carlos Acosta urgentemente. Empieza a respetar al pobre Frank, que si está buscando el amor, no como tú de payasita, a ver cuántos tienes ahí amarraditos, porque bien inteligente que eres para tenerlos ahí como todos tus pupilos y tus marionetas. Ya está. Bueno, mi consejo para Frank, tú, que si eres un buen muchacho, es, bueno, la verdad que yo opino lo mismo, no creo que haya match, pero bueno, mírala, muy tierna, muy simpática, muy real esta chava. Buena suerte. El pollo dice que tú no siempre aportas, Dimitri. Ay, imagínate, ¿eh? Yo claro que aporto, pollo. Tú nada más vienes aquí a ocupar un espacio ahí. Yo no sé ni qué estás buscando tú. El amor conmigo, quizá. Porque lo único que hace es molestarme. Bebellita. Yo digo que una cita el pollo y Dimitri, ¿no? Para que hagan las paz por fin, porque una podría cita, ser, una sí. cita. Sí. Creo que es buena idea una cita Dimitri lo y el pollo. Lo invito a comer pollo. O chile para los dos. Vayan a una rosticería. Okay. Frank. ¿A una qué? Rosticería. Ah, muy bien. Es que me sopló aquí. Oye, Frank, la verdad es que eres un niño. ¿Qué me ves tan feo, bebé? Mira. Yo no te veo feo. Estás así viéndome horrible. A ver, déjame ver. ¿Ya? No, pero... ¿Qué pasa? No nos vayan a confundir mucho, Daniel. Frank, la verdad es un niño que me cae bien. Eres mi tipo físicamente. Y la verdad es que pensé que eras un niño bien. Dije, bueno, tal vez un día corte y le haga caso a Frank. Pero de repente te veo y estás sorreando con todas. O sea, voy más contigo y estás con Gaby ahí chuchareándole al oído. Y después vas con otra y le das un besito en el cuello. Y vas conmigo y me dices, yo tengo un huequito para ti en mi corazón. O sea, ¿qué onda, Frank? O sea, bebecita. Sí, cariñoso. Bebé, batean. Bebecita, ¿te trae recuerdos? ¿Quién? ¿Frank? No. ¿Amores pasados? No. No. Soy cariñoso con vos nomás. No, eres cariñosa con todas y la verdad es que yo no soy como, o sea, yo soy como Michelle, que si quiero uno para mí solita, no ando de velita prendida en uno. Michelle, pon tu mano, Anne. ¡Ya! Y bueno, Frank, la verdad es que tu flechada no se merece. Hizo una cara de tierna, bebé. Juan, róbatela, Don Juan. Róbala, Don Juan. Pero vino por Fran, no por Don Juan. Vamos a hacer un cambio de amoroso. No. ¿Qué cosa? ¿Tú estás segura que vienes por Fran? Sí. Ahí está. Levantemos este portal. Y dale. Vamos a ver si es para mí o para Don Juan. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tú quieras, me llamo, me pegué en el video. La noche está para un reggaetón. Dices que no se baila, no se pierde.
La verdad que es muy guapa, pero se me hace muy chiquitita para mí. Es muy chiquitita. No soy chiquita. ¿Cómo que no? No estoy chiquita. Se ve, se ve chiquitita. No. Chaparrita, como dice. Chaparrita tal vez. Chaparrita, perdón, pero no, tal vez, pero chiquita no, dice. Pues bueno. Me dice, no me bate. Pues con todo el que le pidió que no me baten, señores. Chaparrita, chiquita, chao, guapa. Gracias, Fran. Gracias, Anat. Y bueno, recuerden que este viernes tenemos casting para especialistas. Sí, a cualquier especialidad que tú te dediques, te esperamos este viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Azteca Tlalpan. Nos encantaría que tú estés con nosotros aquí en Enamorándonos. Así que no te pierdas este casting de especialistas. Viernes de 9 a 3 de la tarde. Perfecto, aquí te vemos, aquí te esperamos. Y mientras vamos a ver la cita de Iván con Dulce. Este muchacho estuvo haciendo ejercicio y ella dice que es el hombre que ella quiere en su vida. Acepté una cita con Dulce porque me pareció una chica muy guapa. La verdad es que ha sido la mejor chava que ha venido por mí, la más guapa para mí. Como lo dije, es toda mi línea, es como el hombre ideal para mí. Y creo que tiene algo más que ofrecer que unos lindos ojos. Yo, como todo un buen hombre de rancho, pues también me gusta meterle un poquito al gym, ¿verdad? Y venimos al gym a sacar un poco el estrés de la ciudad. Vine a hacer lo que más me encanta, hacer ejercicio, y qué mejor que con él. Nunca había hecho ese tipo de entrenamiento por allá en mi pueblo. Ya no podíamos más y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, vamos por agua. Y... literal, nos arrastramos por agua, ¿no? Veo más allá de lo que es por fuera. Siento que tiene mucho más que ofrecer. La verdad, me gustó mucho eso, que viera lo que realmente soy y no lo que hice en todo, ¿no? Muy bien, Rancho, hasta que te llevaron a hacer ejercicio. Y Yaritza con Uriel, ¿será que ya aclaró algunos malos entendidos que se dieron el día de ayer? Mano izquierda, amarilla. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de lo que. ¿Estás de coscolino con la flechada de Juan Carlos o qué? No, para nada. Demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en... Todo tiene una explicación. No sé si creerle o no. Ya no te atrevas a pedir perdón. Uy, pues parece que no le creyó mucho a Uriel. Y otro que no cree mucho en su flechada es Juan Carlos, pero así se fue a otra cita con Brianda. No te dije la verdad el viernes porque tenía miedo de que te enojara. Una cosa que me gustó de vos fue que dijiste que te gustan las cosas sinceras, directas. Y ahora resulta que vos pensás que yo me voy a enojar por decirme la verdad. Quiero aclarar que entre el chico y yo no hay nada tampoco. Es que no es el punto. Sí me gustaba tu actitud, pero esto hace dudar si era real. Pero bueno, es un poco difícil ahora volver a confiar. Esto te pasa por mentirme. Aclarar las cosas. Va a desquitarse. Se fue a desquitar, ay, exacto. Este muchacho. Iván, Rancho. Carmen, chula, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Bien. Compadre. ¿Sudaste, mi querido Ivancito? Claro que sí, ya había tiempo que no había sudado y... sí, ya hacía falta. Muy ya bien. Hacía falta. Qué bueno que te lo llevas a hacer ejercicio. Sí, bueno, mi falta. Carmen, primero que nada, una disculpa por la grosería de ayer. Mi abuelita me regañó. Qué bueno, muy bien, abuelita. Me dio unas nalgadas. ¿Cómo se llama tu abuelita? Es mi Macón. Un saludote a mi Macón. ¿Macón? Macón. Consuelo, Consuelo. Ah, Consuelo, Ma te mando Consuelo. Un beso grande. Qué bueno que lo regañaste. Bueno, abrazo, abrazo, mamá Consuelo. Muy bien. Bueno, a ver, mija.
Los martes vamos a jugar fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Claro, me encanta. Ok, ¿te gustaría acompañarnos ahí a la reta, a echarnos porritas o algo así? Me encantaría, estoy disponible. Entonces, arre, pues vamos por la segunda cita, ¿cómo no? ¡Arre, pues! Más a echar porras, ¿eh? Ponla a jugar ahí, que enseñe a ver qué tan bueno es para Conchito. No, pero ven porrista. De porrista. Yo digo que bueno, unas dominadas como la reina. Y toda la cosa. Oye, Yalitza. La verdad es que tengo que no aclaraste dudas. Las Ajá. cosas. Sí, quiero que él aclare las cosas, ya que también aquí está la flechada de Juan Carlos. La verdad es que sí me gustaría escuchar porque él me dice una cosa, no sé, que quiero darle el derecho de la duda. Claro, yo lo puedo aclarar. Ese día estaba lloviendo, y pasé por aquí, por la salida principal. Y pues estaba, ¿cómo se llama? Brianda. ¿Cómo se llama? ¿Ya ves? Que hasta le pediste el número. Se compadeció de ella porque se estaba mojando y le dio un ride. A mí me parece Mira, ¿sabes qué, Uriel? Para que el público entienda de qué estamos hablando, tenemos una recapitulación de lo que sucedió el día de ayer. Vamos a verle y ahorita platicamos. Tengo un reclamo para hacer, pero me lo voy a callar, mira. No, porque me enteré una cosita de esas que decís que sos tan sincera y no fuiste tan sincera. Entonces te dije, bueno, avísame cuando salís, porque yo salgo más rápido, entonces te veo ahí y te dejo en el camino. Me dejaste esperando. De hecho, me quedé con Agustín. Y resulta que acá mi otro compatriota, Frank, me dijo que te vio con el flechado de Yalitza. Salí de Azteca, empezó a llover horrible, pasó y me dijo, oye, pues te echo un ride, ¿para dónde vas? ¿Y por qué mentir, Brianda? Bueno, creí que se iba a molestar o algo por el estilo. Yalitza también ya la veo pensativa, pero le dio otra cita también, a su flechado. ¿No? No sabía, según él se fue a dormir o algo así me dijo. Se iba a dar otra cita, pero sí. No sé, o sea, si no me... ¿Qué onda con eso? ¿Ya conocías al flechado de Yalitza o no? ¿Lo conocías o no? No lo conozco, no lo conozco, de verdad no lo conozco. Ok, vamos a una cita para aclarar esto, ¿te parece? Okay. Y parece que no aclararon nada. Creo que no aclararon demasiado en esto. No quedó muy claro, la verdad. La verdad, así fueron las cosas. Sí, pero pará, me contaste otras cosas que no contaste ayer. Por ejemplo, que pararon en un mercadito a comprar cerveza. Sí, es verdad. No, eso, o sea, sí. Se iban a dormir. Te dije la verdad. Sí, bueno, que te pidió el número de teléfono, que si vos no se lo diste. No, se lo di. No tiene mi número de teléfono. Y a ver. Pasé una tienda y ahí estaba Frank. Igual le dije... Sí, ¿qué tiene que ver eso? No, pues le di un rayo, o sea, si yo hubiera querido algo... Lo ven, o sea, ¿le diste un rayo a Brianda y a Frank también? No. Se lo ofrecí como a cualquier persona se lo hubiera ofrecido, si lo veo. Él estaba buscando. Fue la mentira, ¿no? Él le dijo. Yo no mentí. No, la que mintió fue ella. Pero o digo, sea, yo vi a Frank mojado y le dije, pues vámonos, o sea, te doy un aventón. Y me dijo, no, estoy esperando un carro. Pero sí le pediste el número, ¿no? No, fue en realidad. Sí, me pediste el número. Bueno, ves, ahí se contradice. Ni se acuerda cómo se llama. Pero él dice que no y ella dice que sí. No tengo nada que ver, o sea, de verdad. No, porque no se lo di, en realidad no le di mi número. Pero sí te lo pidió. Sí, sí me lo pidió. O sea, pero es que me lo pidió. ¿Por qué dices que me lo pidió? No, de verdad. Y ella insiste en que sí se lo pidió. ¿A quién creerle? ¿A quién le crees? Sí me lo pediste. Pero no te lo di. No. ¿Quieren ir a una cita? Yo quiero aclarar, el interés es para, bueno, en mi caso, sí, para ti. Yo también igual, no. O sea, a mí me dijo, ahora... ¿Pero por qué? A ver, tenemos que aclarar esto, porque entonces aquí hay malos entendidos, porque se van a otra cita, dice que para aclarar, y por lo visto no aclararon absolutamente nada. Es que, entonces tenemos que hacerlo en este momento. Es que cuando aclara oscurece, porque es como que hay más contradicciones. Yo sí te dije, te dije toda la verdad. Y por eso estamos aquí, para aclarar las cosas. Es que no claro, se me hace a ver, entonces, Yalitza. Es que no sé. O sea, es que no se me hace justo que yo haya ofrecido, pues, de amable, o sea, por buena onda. Eso es no que, hay problema, o sea, como el que tema es la mentira. Y ya me sí, como que es mentira que me tras lleve. Mentira, porque... No enredemos más al público y nos enredemos más nosotros. Por favor. Yalitza, después de esta cita con Uriel, ¿te gustaría una más? Pues, la verdad es que oigan, se había pensado... Oigan, ¿y si se van los cuatro juntos de cita? Yo había pensado eso, pero yo creo que queda medio raro. Pero bueno, yo no sé,
Yo no sé si van a intercambiar aquí no, o algo. No, no regresan en pareja. Es como no estamos esperando, ¿verdad? Que bueno, de hecho sí llueve, porque aquí en la Ciudad de México nos llueve todos los días en la tarde-noche. Entonces, si llueve, pues ya todos tienen raíz con Uriel. Exacto. Pues sí, todos no pasa nada. Ya no va a haber conflicto de que llegue a alguien, sí. No, hay otro dilema. ¿Qué pasó, Brenda? Se supone que dijo que estábamos nerviosos y eso no pasó. ¿Por qué? O sea, Fran. Yo reconozco la actitud de él que sí me ofreció llevarla. ¿Quiere llevarse a Fran a la cita también? No. ¡Que venga! Podemos hacer una cita de cinco. Cinco, ¿no? A ver qué sucede. Para que aclaren verdaderamente las cosas. O para que Fran nos vea. Dice que traigan a Michelle. Me quiso llevar. Claro, llevamos todo, vamos todos. ¿Sí? ¿Se van los cinco de cita? Los cinco de cita. Fran, vete para acá. Vamos todos de cita. ¿Con quién? No sé, yo les hago el asado. Les hago el asado. No quiero imaginar cómo va a ser esta cita. Él va a ser el árbitro. Pues Frank se va a ir de chaperón con estos muchachos. No. Frank, tú los vas a ir a vigilar. Yo los voy a vigilar. Voy a ser el referente. El juez. Va. Entonces tenemos cita de cinco, señores. Pues a ver qué sucede. Sí, sí, cita. Otra, otra. Sí, sí, cita. Cita. Pues bueno, ya no va a haber problema de que le den raid a nadie. Vamos a ver qué sucede con esta cita de cinco. Fran, por favor, nos cuida. ¿Caben los cinco contigo, Uriel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cabemos? Digo. Pues, bueno, tienes coche grande. Vámonos entonces. Vámonos, muchachos. Adiós. ¿Quieren portal? ¡Sí! Este portal es para ti, Ángel. Que hoy he estado muy calladito, Angelito. ¡Báilale! Que me duelen las piernas. Ángel, llegas y te sientas y no bailas mucho. Es que me duelen las piernas. ¿Te duele el pie? Es que me lastimé la rodilla. No, es en serio, me lastimé la rodilla. ¿Sí? Sí. Espérate, Angelito, ¿creías que ibas a estar tú solo en este portal? Pues eso esperaba, ¿no? Eso esperabas, pero no, este portal. En este portal te va a acompañar Don Juan. Mira cómo vi. No me gusta. ¿Sí? Pues no creo que las cosas estén tan bien. Vamos a ver tu momento íntimo, Don Juan. Lo dije aquí y el tiempo me dio la razón. Ángel es un patán. Con todo lo que pasó con Dania, Joss y ahorita con lo que pasó ayer de la flechada de Jeff, que le faltó horrible al respeto. Yo no coqueteé con nadie. ¿También con ella? Ya me acordé, dice. Y que estuvieras tan buena. Lo que acabas de decir merece que te salgas del foro. En serio, no sé cómo te educaron. La verdad, yo jamás he faltado al respeto a una mujer, al menos de esa manera, porque tengo una hermana, tengo una mamá. Creo que a tu novia jamás le hubiera gustado eso. ¿Qué más puedo decir de ti, Ángel? Los hechos hablan solos. Eres un patán. Eso es lo que opina Don Juan de ti, Ángel. ¿Y tú? Yo. Vamos a verlo en ese momento íntimo. Don Juan ha dicho que soy un patán, no sé por qué ha dicho eso. Y parece que tiene que decir mi nombre para hacer notar, porque está ahí con todos, pero pues no sé ni anotar, como si fuese un taco sin sal o una limonada sin limón. Pero bueno, es una persona insignificante para mí, no lo hago en mi vida, pero pues bueno, ya qué, ahí está. Yo creo que si él me tira mucho a mí, o es una de dos, o me tiene envidia, o le gusto. Don Juan, te mando un saludo, amigo, y un beso, por si acaso, ¿no? Don Juan, ¿le tienes envidia, Ángel? No, ¿de algo? Para entonces nada. Le gusto. Para nada. A ver, una cosa es decirlo en el momento íntimo y otra decirlo frente a frente. A ver, yo no. Ok, ya. Ok. Dímelo. No, ya, dale. ¿Qué pasa?
Pónganse serios, porque viene una flechada. Ok. A la que uno de los dos va a conquistar, ya sabremos a quién. ¿Quién es la flechada, mi querido Adrián? La flechada es Liz Márquez. Ella tiene 20 años, es de la Ciudad de México y es coordinadora de Coach de Vida. Ya veremos quién de los dos logra conquistar. Ay, qué difícil portal. ¿A poco? Sí. ¿Quieres preguntarles tú algo a ellos o que ellos empiecen contigo? No, que ellos empiecen contigo. ¿Sí? A ver, don Juan. Bueno, dime qué es lo que te gusta más de cada quien. Ay, pues mira, de don Juan me gusta su porte, me gusta que es respetuoso, sea su lugar. Y me encanta que sea carismático. De Ángel, pues me gusta que creo que es divertido y es auténtico. Ángel, haz una buena pregunta, por favor. Sí, a ver, dime la verdad, ¿tú crees que nos parecemos? No, para nada. Yo creo que la única cosa que coinciden es que son chavos divertidos, chavos buena onda. Y que creo que buscan algo más para sus vidas, como una mujer. Jenny. Jenny, despierta, Jenny. Perdón. ¿Te quedaste pensando en qué? No. Oye, ¿tú prefieres al bueno o al malo? Porque Angelito, lo único que tiene de Angelito, pues es el nombre. La luz me está iluminando. Pues bueno, yo creo que no existe lo bueno ni malo. Yo creo que es lo que es. Y bueno, cada quien interpreta las cosas a su manera. El pollo dice, ¿el inmaduro o el infantil? Pues no sé quién consideren que sea inmaduro o infantil, pero pues yo creo que una persona madura, una persona seria. ¿Y para ti quién crees que sea más maduro, don Juan o Ángel? Don Juan. Don Juan. Ok. Ya respondió. Sin palabras. Claro que sí hay palabras. Luigi. ¿Qué es lo que tienen ustedes para ofrecerle a ella? Estamos aquí en este portal de Don Juan y Ángel con Liz. Y bueno, ¿estabas pensando ya tu respuesta, Don Juan? Sí. Bueno, pues mira, yo te puedo ofrecer todo mi cariño, todo mi respeto. Pues ojalá tengamos una muy buena química y nos podamos llevar muy bien y tener una relación. Ángel. No, bueno, a ver, yo lo que te puedo ofrecer es que, a ver, es que también depende, ¿no? Si hacemos match o algo, si hacemos click. Pero con alguien más, ¿eso es respeto? Ah, ya cállate. A ver. ¿Con alguien más es respeto? Respétense. Okay. Con respeto, ya cállate. Cállate. Ya, hombre. No, lo que yo te ofrezco básicamente, bueno, mira, cuando yo ando en una relación, pues yo sé que está mal, pero yo doy todo. Entonces, claro que no se lo demostraste a Dania ni a Josh. Así vivirán todo el portal. No, sí. Karina. Toma. ¿A quién te gusta más? ¿El tierno Don Juan? ¿O el picarón de Angelito? Tierno Don Juan. Okay. Sí. Don Juan, Dios. Yo quiero saber qué harías si descubres que te está engañando Ángel con otra persona. No. Pues prácticamente desde ahí se perdió lo que es la comunicación, el respeto, y creo que sería de una persona que no la vale nada. ¿Ya no regresarías otra vez? No, por supuesto que obviamente. No. Sí, claro. Oye, Liz, ¿y si descubres lo mismo de Don Juan? Pues yo creo que sería falta de compromiso de parte de él y pues tampoco regresaría con él. O sea, no. Muy bien, Ana. Pues la verdad, Angelito creo que lo juzgan de más porque es un niño muy lindo y Don Juan también es un... Los hechos hablan por sí solos. No, pero... Otra.
Y vuelve el perro en repentillo. Pero una cosa mala que una persona no la define, porque todo el mundo, o sea, merece otra oportunidad. Y Don Juan también es un niño súper lindo y yo creo que deberías darte una oportunidad de conocer a los dos. Gracias. A los dos, dice por acá. Alexandra. Oye, ¿cuál crees que sea el defecto que tienen ambos en común? Pues yo creo que la rivalidad que tienen entre ellos. Y es, y pues sí, creo que no, se están tirando a los dos en lugar de mostrarse solamente a ellos. Entonces, pues. Michel. Todos ven cómo se tiran y se pelean entre ustedes. Pero a ver, Angelito, di una cosa buena que veas en Don Juan. Y Don Juan, di una cosa buena que veas en Angelito, pues para que su flechada pueda, pues, elegir entre ustedes dos. A ver. Una cosa buena, bueno, no, no es una cosa. Don Juan tiene muchas cosas buenas. Él es un, buen chico, la verdad. No, sí. No, 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 en serio. Él es un buen chico. No, en serio, o sea, yo sé que hay como que una rivalidad entre él y yo, pero pues a pesar de todo, pues yo no es como que le tenga tanto un rencor o algo así. No, yo no guardo rencor con nadie, menos contigo, o sea. ¿No? Pero no, tranquilo. Claro que no. Entonces, Don Juan tiene muchas cosas buenas. Creo que les está haciendo bien estar juntos en este portal. Sí. Estoy viendo como una transformación, un cambio en ellos al estar aquí en el portal, ¿verdad? Sí. Bueno, Pedro. A ver, para los dos también, ¿a dónde se van a llevar a la flechada si es que eligen salir con ella? ¿A dónde se la van a llevar? Bueno, pues realmente la llevaría a cualquier lugar que a ella le encantaría. O sea, por ejemplo, no sé, restaurantes, lo que ella guste, es para conocernos. Ángel. Yo creo, no sé, a mí me gustaría más algo relajado, algo tranquilo, o sea, para ir empezando, ¿no? O sea, ir a, no sé, un restaurante, ir a comer, platicar un poco y pues ya, de lo que vaya surgiendo, pues ir a otra parte más, pues más bien. Juan Carlos Acosta, ¿cómo ves a este par de amorosos? Pues ojalá y cada quien se contagie lo bueno que tiene el otro, pero yo veo a Ángel como muy apático, como indiferente, sin ganas. Como que los eventos pasados como que lo han marcado, yo no sé si lo desaniman, yo no sé si lo juzgaron de más, yo no sé, como que le bajaron como la energía, era un chico como más carismático, más alegre, que aún con su personalidad, pero bueno, llamaba como la atención y estaba como presente acá. Hoy lo veo como perdido, entonces creo que Flechada, deberías de dar una oportunidad con quien a ti te parezca y que tu corazón te lo diga. Creo que has dicho buenas respuestas, creo que percibes cosas mejores en este momento de Don Juan, así que creo que ahí tienes tú la respuesta. Don Juan me parece como respetuoso y ayer lo que hizo Ángel sí como que lo bajó de una postura en donde yo lo tenía, a lo mejor lo tenía como rebelde y eso, pero ya la forma en la que le faltó al respeto ayer a una mujer me decepcionó demasiado. Padme evidente. Bueno, pues, Don Juan, a mí me gustaría que de verdad me dijeras cuál es la virtud que así le ves a Don Juan, sin decir, es una buena persona, me encanta, es buen chico. O sea, quiero que me digas algo muy claro de él. Cric, cric. Pues, creo que, pues sí. No, pero no te pregunté a ti. Ah, perdón. Le pregunté a Ángel. Ah, yo. Ok, bueno, lo que porque yo te dije, ¿qué virtud le viste a Don Juan? Y nunca me la respondiste. Bueno, nunca la respondiste, en realidad. Oh, okay. Yo le veo, no sé, a ver, es muy noble, sí es caballeroso, la verdad. Es muy buena persona. Bueno, no nos hemos tratado mucho, pero por lo poco que nos hemos tratado, pues no me trata mal. Siempre nos hemos te ofrecí mi amistad. Bueno, yo también, a mi amigo. O sea, yo siempre te dije que aquí estoy desde que llegaste. Tú me dijiste, oye, ¿cómo le hago para no estar tan nervioso? Porque estabas muy nervioso cuando llegaste por Moni. Y yo te dije, tranquilo. Eso es verdad. ¿No? Ah, sí, sí. Ya sé por dónde es el camino. Y ahora se están tranquilizando los dos aquí en este portal. Sí. Y Don Juan, ¿cuál es la virtud que le ves a Ángel? Yo que le veo a Ángel. ¿Es como pues, virtud? Soy un angelito. Aparte de que siento que es muy divertido, hace reír. Siento que ay, espérate, voy a llorar. Ya se están tomando cariño. Que sí, en el momento, y en es el momento íntimo, hablaban mal uno del otro y ahora ya les están en este portal. Carmen, a final de cuentas, como les he dicho, lo que te choca, te checa. Y la virtud exacto que va a haber
Ángel en Don Juan es porque Don Juan la tiene en Ángel y viceversa. Así es que, bueno, bendecido Jin Yan. Y bueno, yo creo que ya sabemos a la flechada cuál es lo que eligió y felicidades por ello. Muy bien, Oski. Bueno, sí, yo creo que la flechada es súper inteligente, tiene muy claro lo que quiere. Y yo, pues, a Don Juan y a Ángel los veo como dos buenas personas, solamente que uno tiene muy claro lo que quiere, que en este caso siento que es Don Juan, y Ángel no lo tiene tan claro. No siento que a lo mejor es un error, a lo mejor es que aún no lo encuentras en ti mismo, pero creo que sí te has equivocado muy feo en las faltas de respeto que les has tenido pues a otras flechadas, y creo que tienes que pues analizar eso para que no te vuelva a ocurrir, porque eso no puede estar pasando y no puede estarte pasando a ti, que siendo que es una buena persona. Y bueno, a mí me llama la atención que Ana, después de todo lo que vimos de Ángel, diga que es una buena persona, entonces ahora entiendo por qué se fijó en Mitchell. No, y eso es todo. A ver. Es que él merecía otra oportunidad porque las cosas que ha mostrado realmente no lo definen, porque yo lo he tratado. Y yo creo que merece como otra oportunidad de darse a conocer por lo que es y no por las faltas de respeto que ha hecho. Gracias. No, es que yo creo, también lo que pasa aquí, uno no sabe lo que pasa por fuera. Entonces, la verdad, no es por dar lástima ni nada, a mí jamás me gusta hablar sobre mis cosas personales, pero yo tengo muchos problemas fuera de acá y yo vengo acá como que... Yo sé que no debería venir acá como que un poquito estresado. Es como triste. La defensiva, así te sí, vemos, entonces, un poco sí, la defensiva. Sí, es cierto que estaba un poquito bajón, pero pues bueno... Mi comportamiento de ayer, sí es cierto, lo arruiné. No debí haberle faltado el respeto a nadie, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie, porque a ningún ser humano se le trata así. Y la verdad que estoy muy arrepentido y me gustaría ofrecerle mis disculpas a la flechada. Y pues bueno, ese comportamiento ya no va a existir. Ángel, ¿sabes que cuentas con los especialistas de Enamorándonos? Sí. Para que te puedan ayudar. Juan Carlos Acosta te puede apoyar quizá para que esos problemas que tienes fuera del programa los puedas canalizar con buena energía y estés aquí contento, alegre, disfrutando de los portales, disfrutando las flechadas, disfrutando los amorosos y de todo lo que vivimos todas las tardes. ¿Sí? ¿Te puedes acercar con él? Sí, claro que sí. Muchas bien. Gracias. Muy bien. Dimitri. Bueno, me alegra ver cómo desde que yo soy especialista estos amorosos van cambiando. Se nota que mis consejos los han venido sacando. Qué bonito ver cómo esto se reconcilia, cómo hay amistad. Ángel, con mucho gusto, yo creo que soy el especialista indicado para sacar ese carisma, para que seas caballeroso y que no pierdas esa magia que siempre te ha caracterizado. De resto, la chava muy bien lo que respondió. Así que con cualquiera que te vayas de cita, creo que les va a ir bien. Suerte. ¡Bebesita! ¡Bebesita! Yo creo que te debes ir con los dos. O sea, están muy aburridos de Mucho Amor y Paz. Y yo también te quiero, amigui. O sea, para mí se me hacen cobardes porque por atrás estaban tirándose odio y enfrente es como, ay, era broma, yo te amo. O sea, no, yo no hago eso. Entonces, bebé, yo digo que lo más divertido que sería es que te vayas con los dos y que luchen por tu amor. ¡Pelea, pelea! Muy bien. Pues ahora sí vamos a levantar este portal, Liz, de pie. Acomódense ahí en el portal, muchachos. A ver quién la abraza primero. ¿Muchachos? Se me pegan estos amorosos norteños. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Es que le canta al oído en la noche. Que la mire, que le diga que quiero otra vez. Ella me pide que la dé. Mira, Don Juan luego así le toma la mano. Me dijo, de aquí soy. Y todo el mundo le recomendó que se vaya con los dos y que se vaya con los dos. Pero ¿qué crees, Liz? Que tienes que escoger a uno. No te puedes ir con los dos. Así es. Pues, ¿ya ahorita tengo que decidir? ¿Ya sí, ahorita? ¿Sí? No, mañana no. Sí, es ahorita. Sí, es para hoy, la verdad que sí. Don Juan. Don Juan. Don Juan. Bueno, creo que desde un principio lo tenía muy claro. Sí, Juan. Sí. Bueno, pues entonces tenemos cita con Don Juan y Angelita y el Mateado. Portal sirvió para que este par de muchachos se reconciliaran y renaciera esa amistad. Así es. Bueno, pues vayas a su lugar arrepentido y toda la cosa. Claro. Vámonos.
Don Juan, ¿pero no crees? Te vayas tan feliz, no, tú te quedas aquí. Me llevo nada más a tu flechada, mi querido Don Juan. Sí, aquí. Liz, te alcanza en un ratito, él tiene que cumplir algo. Tienes que cumplir con esa mala memoria que tienes, Don Juan. De repente se te olvidan tus amigas. Venga para acá también Lupita y Karen, que no crean que se nos olvidó y que ayer y que, ay, no, ya no vamos a pasar. Me quedé pegada en la silla, no puedo pararme. Sí, mira, no te preocupes, ahorita te jalamos con todo y silla, Karen, tú tranquila. No, y Juan Carlos, no te hagas pato, que tú también estás ahí pendiente, ¿eh? Hace carita de ya se olvidaron de mí. No, no nos hemos olvidado de ti. No. Aquí los que olvidan son ustedes, no nosotros. Muy bien. Por favor, no. Don Juan, ¿estás preparado para ver este video y recordar el nombre de tu amiga? Chécalo. Bienvenida. ¿Te acuerdas de ella, Don Juan? Recuerda que nos tienes que decir qué día fue ese portal. No. Sí, claro. Sí. ¿Qué día? Así fue ayer con Juan Carlos. ¿Qué día fue fecha ese portal? Fecha y nombre de tu amiga. O sea, la recuerdo muy bien porque me llevaba súper bien con ella. Pero pues solamente mira, como recuerdo... dato, ¿recuerdas la fecha de tu primer portal? Creo... ¿Crees que fue? Tu primer portal como amoroso, no sí, tu primer portal tal vez, como tal flechado, vez. Obviamente. Es que tiene mucho tiempo. Pues no, sí. Pero la primera vez nunca se olvida, mi querido. Imagínate que empiezas con alguien de novio y te dice, ¿cuándo comenzamos como novios? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo fue hace mucho. Fue hace mucho tiempo, pero imagínate. Creo que, creo entonces, que sí te fue termina. El 28 de abril. El 28 de abril. Ay, Don Juan, qué memoria ¿sí? tienes. ¿Sí? No. No, no me digas. ¿No? ¡Qué memoria tan mala, Don Juan! Piensa, esfuérzate. ¿Qué marzo. Será? ¿Fue entonces de marzo? No, tampoco fue en marzo. Sí, se llama ¿no? Carla. Sé que se llama Carla. Okay. Se llama Carla. Carla y fue el... apellido. Fue... ¿28? Fue 28. ¿De qué? De marzo. De marzo. A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, ¿qué? Bienvenida, Carla. ¿Qué dice el número? Al nombre. Y al nombre también. Y al día. Sí, nombre, Carla. Muy cerca. Sí. 28, te la damos por buena porque sí dijiste 28, que fue de febrero. Pero sí dijo el nombre de la flechada. Y dijo el nombre de la flechada, exactamente, que es básicamente lo más importante, claro. ¿No? Muy bien, Don Juan, te salvaste, así que regresa a tu ¿puedo lugar. Ir con mi flechada? Puedes ir con tu flechada. ¡Ve con tu corre. Flechada! ¡Llévatela de cita! Karen, ¿cómo andas? Karen, aquí has dejado claro que para las matemáticas no eres buena. No. Para la historia de México, tampoco. Para recordar a tus flechados, tampoco. Tampoco. Pantalones largos, tampoco. Entonces, pues vamos a ver el video de tu flechado. Vamos a ver. Vamos a recibir a su flechado. Y aquí está. Se llama Omar. Ajá. ¿Y cuándo fue? Y fue en... ¡Karen! 9 de marzo o 7 de marzo. ¿Cuándo? 9 o 7 de marzo. 9 o 7 de Karen, marzo. ¡Karen, veamos! Vamos a recibir a su flechado. Y aquí está. Omar. Sí es Omar. Y mira, si vemos así el número, le atinaste. ¡Por un día! Pero la tiré a la así sí le atinaste. Pero el nombre sí lo recuerdo, ¿sí? Se lo damos por bueno. Sí. Te salvaste, mi querida Karen. ¡Ay, Lupita, está sudando! ¡Ay, Lupita, tranquila! ¡Ay, Lupita! Tranquila, Lupita. Ay, ¡Lupita! ¿Será que te acuerdas? ¡Ya empieza la tinta! ¡Soy cardíaca! ¡Ay, nos vemos! ¿Eres cardíaca? No, hombre, cardíaca no mi Lupis. Mejor tú vamos aguantas a ver tu video, esta y mi querida sí. Lupita. Vamos a verlo. ¡Vamos a la búsqueda del amor! Y aquí está tu flechado, Lupita. ¿Sí te acuerdas, Lupita? Sí, me acuerdo, se llama... Oye, ¿quién era la señora que estaba ahí contigo? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Recuerdas el nombre? Sí, William. Fue mi primer portal. Claro que fue tu primer portal, Lupita. ¿Qué día fue? Lo que no me acuerdo es de Acapulco el Señor. Era cantante, era músico. Ajá. Lo que no me acuerdo bien si fue el...
Como en septiembre, fue como el 3 o el 5, algo así. ¿De este año? ¿Del año pasado? Ah, no, septiembre del año pasado. Sí. Pero, ¿estás segura? Fue hace 11 meses, sí. ¿Septiembre, ¿sí? Lupita? Sí, no, hace 10 meses. Fue en septiembre. En septiembre del año pasado. Septiembre. ¿El nombre? William. William. Y él era de Acapulco. De hecho, que hoy ya me metí a acordar de él. ¿Por qué? Según venía este día muy acompañadito de una amiga, y ya cuando me fueron a dejar iban beso y beso. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pues es, o sea, si es para que te acordaras, que Lupita. No, pero Lupita, me duele ¿por la qué pata? No nos dijiste, ay, eso en ese momento? Porque te di mi resolución muy rápido y ya no pude, pero sí fue algo feo con él, pues no me quedé acordar. No, y mira, pues, a pesar de la mala experiencia, recordaste el nombre. Yo creo que fue eso, mi primer, fue mi primer portal. ¿Sí se llama William? Sí, sí se llama William. William, vamos a ver el video. Sí. ¡Hola, Lupita! ¡Buscada el amor! Y aquí está tu flechado, Lupita. ¡William! Ahí está, Lupita. Sí, en efecto, era William, pero no fue en septiembre, Lupita. Ay, 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 es que... Fue en agosto, 28 de agosto del 2017. Pero sí me acuerdo de que era cantante y ay... Oiga, recordó el nombre. ¿Y ustedes, se acuerdan quién las peinaba en esa época? ¿Sí? ¿De eso sí se acuerdan o no? No, ¿eras tú, Nicole, o no eras tú? No, yo creo que no, la verdad. No se quiere ni asomar, Nicole, que es quien me peina todos los días. Y tú también traías un pelo buenísimo, Lupita, buenísimo. Creo que sí me peinaba en esa época. Algo me pasó con ese peinado, ¿verdad? A ver, otra vez. Traía la greña. ¿Cómo he cambiado? ¿Qué cosa? Sí, sí. ¿Cómo? Mira. Parece de los años, que 60, 40, de los, no 20. Sé, de los 20. De los 2017, güera. Como de los 20, ¿no? Algo pues así. Menos. Así de Charleston. Mira, Man, mira, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Así, así de ladito, así. Cada día estás más guapa, güera. Mira nomás. Contame echando tiros, la güera. Ándele, pues. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefiere? ¿Ese peinado o este? A ver, que nos comenten, con el hashtag enamorándonos en Twitter. Uy, señores, les gusta. Díganos cuál les gustaba más. Y a veces me dicen, ya cámbiale de peinado, siempre es el mismo. No, es que a mí me gusta mi chino. Déjenle este se ve muy bien, el pasado. Sí, con las dos te ves. Mira, ¡ay, mira, no! Ese era como de Jimmy Neutron, güera. ¡Jimmy Neutron! No, güera, no, sí, este es el mejor, este es el mejor. Sí. Uy, así podemos sacar como 100 peinados, varios, diferentes colores. Varios. Mira ese. No, bueno, ese sí era como tu tía, güera. Ay. Se me hace que vino tu tía a conducir. ¿Sabes qué? Eso era de los primeros programas que hicimos de Enamorándonos, que tenía el pelo castaño oscuro, lacio. Sí. Lacio baba. Fue el primer. Por eso me encantan mis chinos, así más locochón, sí, ¿no? Sí, a todos nos gusta, güey. Sí. Bien hecho el cambio. Bueno, Lupita, entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Ah, ya, perdón, se la damos por buena. Sí, Lupita, porque nada más aparte la experiencia de que se fue besando con otra. No, Lupita, tú te mereces un hombre que te bese a ti toda la vida. Vaya a su lugar, mi querida Lupita. Al que no se la vamos a perdonar, señores, es a Juan Carlos. No, mi querido Juan Carlos, acompáñanos. ¿Tengo portal? No, no tienes portal. Tienes silla eléctrica. Tienes silla eléctrica, Juan Carlos. Véngase, mi querido Juan Carlos. Oye, güera, pero hoy la silla eléctrica, Juan Carlos, tenemos a alguien muy especial. Sí, de hecho no habíamos tenido silla eléctrica porque no teníamos a alguien que le ejecutara, pero hoy sí tenemos a alguien que lo va a ejecutar y muy bien. ¿Qué? ¡Aquí está el verdugo! ¡Está prendido! Ya está apagado, Mandamos traer un verdugo. Mira, especialmente para tu silla. ¿Quién será el verdugo, Adrián? No sé, pero que da miedo, Pamela, da miedo un poco este verdugo. Está de incógnito el verdugo. A ver, señor verdugo. A ver, Juan Carlos. Nadie sabrá quién es. Ahí te la pongo. Es un misterio. No sé quién será. Misterio, Juan Carlos. ¿Me puedo asomar, señor verdugo? Todo, ¿eh? No, me puedo asomar. Está bien. Ahí lo dejamos. Miedo, entonces, ahí lo dejamos. Juan Carlos, ¿qué tal andas tú con las capitales del mundo? Bien. ¿Eres bueno? Sí, bueno, depende. O sea, si me empiezan con estos países nuevos con la política. Países nuevos. Países sí, porque nuevos. De golpe hay un problema de Estado y te cambian de nombre. Ah. Pero eres bueno para esto, entonces. Sí, de chico era bueno. Demuéstralo. Pasó tanto tiempo. Bueno, de chico, quién sabe ahora
Ya pasó tanto ya que por ahí me olvidé. Tantos años. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, mi querido Juan. Capital de Austria. Viena. Muy bien. Muy bien. Oye. La dijo bien. Pero la dije bien. Pensé que traían el mismo pantalón la güera y el verdugo, pero no. No. Son las ¿nos piernas. ¿Nos parecemos? De... ¿Pero por qué me a he ido corriendo? A ver, verdugo. Serán familiares. Verdugo, a ver, verdugo. Hazte para allá, verdugo. A ver tus patas, verdugo. Patas. Verdugo. Ponte ahí. ¿Se no, parece? No, son más claritas las del verdugo. Creo que están más gorditas las del verdugo. Yo creo que es Dimitri las tuyas están trabajadas, güera. Vamos. Bien ejercitadas. Pero si contesto bueno, bien. Okay. Ahí va. Dinos, por favor, la capital de Paraguay. Asunción. Sí estudió. ¿Por qué te quitaste el casco? No, capital, se me cayó porque me dieron corriendo. Capital de Quintana Roo. No, pero era de país. ¿Qué? Bueno, también de estado. Sí, claro. Son capitales. ¡Ay! Capital de Quintana Roo. Cancún. ¿Qué? No. No digan, ¿eh? Cancún queda en Quintana Roo. Ay, ¡ella! Capital de Quintana Roo. Bueno, dame un toque, Dario, porque no la sé. No la sabes. ¡Ay, ay, ay! Empezó sabiéndose las todas haciendo. Pero eran muy el todas mías. Yo me la sé. No. Chetumal. Capitales dijimos. Nunca dijimos que solo de no países. No se te va a olvidar. No es Cancún. Chetumal. ¿Por qué? ¿Qué? Chetumal, claro que no. Quintana Roo es la además, capital. Además, beso a toda la gente de Chetumal. Yo tengo amigos en Chetumal que quiero muchísimo. No se te va a olvidar por Che. No, tú no eres Che. Oye, Che. Las pirámides, ¿no? No. No. Es un Chichen Itza. No, te enseño un mapa, mi querido Juan Carlos. Siguiente capital. Vamos con la siguiente capital. Por favor, dinos la capital de Costa Rica. Te voy a pasar, Luis Fer, ¿eh? ¿Cuál será? Los Ticos de Costa Rica. Sí. Es uno de los, creo que es el único país en el mundo que no tiene ejército. Dime, por favor, la capital. No, bueno, pero... Juan Carlos. Estoy viendo los segundos y ya siento el toque. Me olvidé, Costa Rica, no sé. Capital de Costa Rica, Adrián. San José, mi querido. San José. Sí, la sabías. ¿Y por qué no la dijiste? Porque si la me olvidé. Ay, capital de Polonia. ¿Cómo no? Sí. Capital de Polonia. Para. Estás pataleando Polonia. Tanto que ya no sé si te están dando toques no, o no. No, ahora no, pero... Okay. Es para acordarse. ¡Ay, sí, ahí sí! Ay, ahora sí. ¡Dimitri! Como está encapuchado. Capital de Polonia. Dinos. No puede ser. ¡Ay! ¿Cuál es? Decime la primera, te la saco, mira, porque... Capital de Polonia. No, ya me dieron los toques, ya la perdí. ¿Pero cuál es? No. ¿Polonia? La capital. Juan Carlos. Polonia. ¿Alguien se sabe la capital de Polonia? A ver, muchachos. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora después que la dice ella, cualquiera. Capital de Polonia. En casa, seguro. Todos la están diciendo. Polonia. Los niños se la han de saber, perfecto. Sí. ¿Qué? La capital de Polonia. Juan Carlos. Ya lo dijo Carmen. ¿Qué? No, no lo he dicho. Espera, pero es que yo la sabía. Porque crees que ya la dijimos. De hecho, le fue muy mal en el Mundial y era cabeza de serie, pero... Capital de Polonia. Capital de Polonia. Dinos, Juanqui. Juan Carlos. Te está apresurando. Porque estaba... Mira. Capitán de Polonia. Venga. Dale, verdugo, por favor. Pero, a ver, decime... Juan Carlos. Pero agárrate, Juan Carlos. Varsovia, es la capital de Polonia. Varsovia. Varsovia, Juan Carlos, Varsovia. Varsovia, no se te va a olvidar nunca. Varsovia. Varsovia. Muy bien, Juan Carlos. ¿Una más? Para desempatar, pues voy 2-2, pues, ¿no? Pues, pero la de Chetumal no cuenta. Esa me parece muy buena. Dime, por favor, la capital del Togo. ¿De qué? ¡Ay! ¿Cómo? ¿De qué? Del Togo. Ah, del Togo, en África. Sí. ¡Ay, no! ¿Cuál es? ¿El Togo? No, el Toga es la novia. ¡Ay! ¿Cuál es? El Toga y el Rope. ¿Qué? ¿Qué dijo? Toga en Argentina sería gato.
Ajá. Entonces, ¿qué? Toga y el rope. El perro. Tu chiste malo. No, pues creo que nadie entendió tu chiste. No. Mejor dinos, por favor, la capital, Juan Carlos. No, esa no la sé. Esa no, sí, no de toga, no. Sí. No te la sabes, Juan Carlos. No, toga. ¿Cuál es la capital? Juan Carlos, ¿cuál no es la capital? Sé. ¿Cómo que no la sabes? ¿Qué quiere llorar? No llores, Juan Carlos. No, voy a llorar. Verdugo. Es transpiración. Haz tu trabajo. Verdugo. Pero si me está dando hace como una hora. No, yo aquí lo veo apagado. Ahora sí estaba encendido. Ahora sí. Pero estaba apagado antes. Verdugo, ¿ya estás? ¿Ya? ¿Quedó? ¿Quieres saber cuál es? Sí, la quiero saber. No te la sabías, de verdad. No, esta no. Lomé. Las otras me las olvidé. ¿Eh? Lomé, no. Es súper fácil. La de Varsovia sí me la olvidé, pero esa no me acuerdo. Esa no. Lo bueno es que estoy haciendo ejercicio porque me está... ¿Una más para asegurarnos. Sí. Mejor tranquiliza. Si queremos compartirles un gran momento que vivimos este fin de semana allá en la Riviera Nayarit, en Tepic, qué emoción conocer a la comunidad huichol y saber que ven enamorándonos. Así que les mandamos muchos besos y bendiciones. ¡Increíble! ¿Checamos? Sí. Vamos. Hola chicos, yo estoy aquí en la playa. Entramos en el muelle de San Blas y de verdad es un lugar maravilloso. No sabes. Soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, y de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me gracias, que Dios las bendiga. ¡Ey! Me la regaló. Ay, me encanta. ¿Cómo se diría enamorándonos en huichol? De Yuheibe, el Yatube. Estamos practicando, aprendiendo. Esas artesanías, miren, nos regalaron pulseras, los aretes que traigo el día de hoy en honor a toda la comunidad huichol. Muchísimas gracias. Y como... Y la loca de San Blas está aquí enamorándonos, por si la buscan, aquí la tenemos. Si no tienen loca ahí, yo puedo ir a trabajar para allá con mucho gusto. Y gracias al maracamé huichol. Gracias, Susi. Qué rico. Oye, y de Nayarit nos vamos a Cancún porque Goche y Meredith se siguen bronceando, disfrutando del sol, arena y mar. Vean. Hola, ¿qué tal? Estamos en camino para Isla Mujeres, como pueden ver. Así se ve el mar. Llegando te dan este papelito que firmas porque dicen que si te ahogas, te mueres, no se encargo de tú. ¿Qué tal chicos? Los presento a mi futura casa. Mi casa en 5 o 10 años. Sigan disfrutando mientras yo que me sigue aquí buscando el amor. ¿Quieren portal? Sí, y este portal es para ti, Mitchell. Síguelo bailando que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando que la música no pare. Ana está muy seria, así como ella dijo que de repente el amor se puede sentir incómoda si tú tienes portal. Creo que tú también puedes sentir como algo raro hace rato que Ana obviamente tuvo sí portal, ¿no? Tal cual. Lo compartes sí en este momento íntimo. Me sorprendió que Ana entrara como bonos el viernes por el hecho de que ella se sentía lastimada, pero está bien, digo, cada quien tiene su tiempo de recuperación. Si para ella
fue suficiente unos días, pues está bien por ella. Realmente hay algunas actitudes que, de ella que me llaman la atención o que me sacan de onda, porque de hecho el día que se quedó de amorosa le sonreí como qué bueno que te quedaste, ¿no? Y ella me contestó con una sonrisa de hipocresía, si se le puede llamar de esta manera. Puedo entender que aún tiene resentimiento y entonces ahí es donde digo, aún hay algo que te molesta, y entonces pues yo creo que mejor debió haberse tomado su tiempo para ser amorosa. Todavía hay cosas que molestan. No que molestan, a lo mejor que son incómodas por el simple hecho de que pues es tu expareja y verla salir con alguien más, pues puede ser incómodo, pero bueno, antes que nada, bueno, el día de ayer mi mamá sufrió un accidente, la operaron en la madrugada. Mami, te amo, te mando un beso, sabes que pues eres mi motor y pues te amo mucho. Nosotros también le mandamos muchos besos y que tenga pronta recuperación. Sí. Que así será. Así será. ¿Quién es la flechada de Michel, Adrián? La flechada es Pamela Bracamontes. Ella tiene 23 años, es de la Ciudad de México, es bailarina y estudiante de diseño de moda. Pamela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Tienes el nombre de una de mis mejores amigas de aquí, Pamelita. Pamelita. Y, bueno, oye, dime. Por ejemplo, la verdad es que yo soy muy envidioso con mi comida. O sea, si vamos a comer, te pregunto, ¿quieres que te compre algo? Y pues si me dices que no y después me pides una mordida de mi taco, eso me molesta. Entonces, mejor te compro tu taquito antes de que me pidas de mi taquito. Pero, ¿tú cómo eres en ese aspecto? ¿Comes mucho, comes poco? ¿Cómo eres en ese aspecto? ¿Qué crees? ¿Que soy súper comelona? Me encantan los dulces. La verdad es que me encantan los dulces, los chocolates. Pero igual soy súper envidiosa con mi comida. Entonces creo que en eso vamos a estar bien. Hay que bien. Comprar cada quien lo suyo. Bien, 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 bien. Empezamos bien. Bien. Ana. Ana. Pues conmigo Michel no era envidioso, pero Pamela. Bueno, es que la ventaja de Ana es que ella realmente comía muy poco, entonces comprábamos algo vasto para los dos y ya nada más le pizcaba un poquito y ya. Oh. Pamela, dime. ¿Para ti es importante un título en una relación o estás bien con estar como en una relación informal? Sí. Mira, yo creo que es como se vayan dando las cosas. Ahorita yo no puedo decir que, obviamente a cualquiera le gustaría una relación formal, pero yo digo, es como se van dando las cosas. O sea, a lo mejor te llevas bien con esa persona, a lo mejor no estás buscando una relación en este momento, te llevas bien con esa persona y lo puedes hablar. Ante todo es como la sinceridad. Y si están buscando una relación, pues si se da, qué padre. ¿Y tú qué estás buscando? Yo una relación, por eso vine. Entonces, Michel, no es para ti. ¡Lupita! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Lupita, me estás contagiando, Lupita. ¡Toma! Algo bueno les tengo que contagiar. Bueno, Pames, ¿a ti no te da miedo de que ahorita estén contigo y al rato de un momento a otro te digan ya no? ¿Ya no quiero nada contigo? ¿No te da miedo de eso? Creo que es muy básico el ser sincero. Ante todo, en cualquier relación, lo padre es, desde un principio, para eso vengo, para que él me conozca y para yo conocerlo bien y ver si somos un crush o algo así y poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, igual vamos a intentarlo, vamos a ver qué onda. Pero ¿De si dónde alguien, eres? ¿De dónde es? Yo, mexicana. ¿Mexicana? Se escucha como norteñona. No. Pero si él desde un principio es sincero, pues, bueno, respetable. Muy bien.
Es que me quedé pensando porque en la nota de Nayarit yo dije que era el muelle de San Blas y es el muelle de Matanchén y después me van a corregir en redes sociales, mejor lo aclaro de una vez. Es el muelle de Matanchén donde estábamos. Ahí está. ¿Aclarado, Fran? Pame, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estos días a Mitch se lo ve un poco cabibajo, un poco triste. ¿Vos estás, te crees preparada para sacarle del corazón y de la cabeza a Ana? ¿Qué crees? Que soy una persona, me considero una persona muy alegre. Soy muy chistosa y creo que eso es, bueno, me lo han dicho. Entonces, yo creo que, bueno, ella conociéndome a lo mejor se da cuenta cómo soy y no es necesario hablarlo ni decirlo. Creo que en ese aspecto, no, o sea, los problemas que pueda llegar a tener no son, o a lo mejor mi estado de ánimo en este momento no es porque haya terminado con Ana. O sea, hay muchas otras cosas más que pasan en la vida de las personas que a veces no se muestran. Pero Frank, si me ves triste, no es porque haya terminado con Ana. O sea, es una de las cosas que me están sucediendo en este momento. Está bien, hermano. Yo te digo la verdad, siempre te veo muy alegre, siempre te veo muy, muy carismático. Y estos días te estuve viendo un poco triste. Y por ahí no sabía si era por la relación o por algo más. Pues, no me acerqué a preguntártelo. Han habido otras cosas, pero bueno, te agradezco, perfecto. Frank. Esperamos que tu mamá se mejore, me creo, Michel. Sí, ya mañana nos contarás. Sí. O mañana nos enteraremos por qué está triste todavía Michel, aparte de su mamá. Pamela, ten paciencia, por favor. ¡Ten paciencia! ¡Esto fue! ¡Enamorando!